Hola, mi gente, esta es la guesita. Te sigue aquí, te sigue allá, te sigue enferma, te sigue donde quiera. Sí, porque me siento un poquito mal y estoy aquí en la casa, en mi sillón reclinable, y aquí está la mandona de Rubí que no deja de estar detrás de mí. Estoy bien contenta porque la línea 1-800 Crisis es la línea de prevención contra el suicidio. Y yo tengo la línea 1-800 Crisis. Soy tu amiga. Llama cuando te sientas mal. Rubí. Y realmente está funcionando. Mi gente, estoy recibiendo llamadas de personas que se sienten mal, que necesitan hablar. Y eso me tiene muy, muy, muy contenta. Quizás no seré una experta. No tendré esa sabiduría de una graduación de universidad, de cursos de psicología, de paquitín pacatán, pero me están llamando. Anoche recibí una llamada de una persona que se sentía con mucho estrés. No hablaba mucho. Realmente yo sé que su estrés era sumamente grande y no sabía cómo ayudarlo. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué hago? Y yo caminaba en la casa y yo me acostaba en el cuarto y trataba de ver cómo se podía resolver la situación. Pero fue un poco difícil esa situación de hablar con esa persona. No logré saber qué era lo que estaba pasando en su vida, porque se sentía así. Pero mi línea, aquí estoy para ti. 1-800, soy tu amiga. 1-800, estoy en Facebook. Esto está funcionando. Lamentablemente, estoy teniendo el problemita de que han tratado de hackear tres veces mi cuenta y en una entraron a Facebook y a Twitter, ya todo eso se arregló. Tuve que hasta cambiar la cuenta del banco por razones de seguridad. Pero eso pasa. La persona fue reportada. En realidad no sé qué ha pasado con eso. Rubí, deja que yo te mi morita. Y ella está estrésica. Quiere atención, 1-800 de su mamá. Entonces, pues esto es lo que está pasando. Estoy bien contenta realmente con la acogida. No tengo muchos seguidores en YouTube, pero con los que tengo en menos de un mes que abrí mi programa o mi canal, no es que lo abrí, lo reabrí, me siento tranquila, estoy feliz, tengo casi 200 seguidores en Instagram. En Twitter, no sé cuánto porque no lo entiendo mucho. TikTok, estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz. Estoy feliz con lo que estoy haciendo, espero cada día mejorar más y más y más. Pues lamentablemente la persona que me ayudaba o me estaba ayudando se va a mudar. Ahora voy a quedar completamente sola. Voy a tener que usar la tecnología del internet para poderme ayudar yo misma, pero me siento contenta con lo que estoy haciendo y cada vez que hablo con ustedes, o un poquito nerviosa, o en la oficina de mi esposo que suena el teléfono, pero me siento contenta de lo que estoy haciendo y de los resultados que estoy teniendo para mí con mi gente. Y esa línea de 1-800, estoy aquí para ti. Aquí seguirá. Gracias, amigo. Esto fue un corto mensaje. Esta es la guesita. Te sigue aquí, te sigue allá. Me siento mal, pero estoy para ustedes. Síganme en YouTube. Bajo la guesita te sigue. Toca la campanita, deja tu mensaje. Y síganme en las redes sociales de Instagram, Twitter y TikTok bajo Carmen Lagues, que pronto pasará a ser la guesita te sigue también. No se olviden de mí.
Los quiero mucho. Bye. Déjate quieta. Uy.